Evocando el lejano oeste, la selección Colombia Juvenil también cuenta con un sheriff. Sí, el PRED me dio el nombramiento de sheriff de la elección de la tropa, que mantuviera atentos los muchachos y que todo estuviera en orden, las habitaciones, que cumplan los horarios para llegar al entreno, el comedor. Terminado cada entreno, el sheriff y su alguacil salen a inspeccionar. El que no se coloque canilleras o vendas también multa, el que no se coloque medias largas multa, que no se meta la camisa por dentro en el entrenamiento multa, que llegue tarde al comedor, el que no coma ensalada multa, el que no tome sopa, mejor dicho, acá por todo es multa. Por los pasillos de la concentración todos temen su presencia, cada cual debe estar en su sitio, porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. 700 mil pesos de multa ya hemos recogido. ¿Para qué? Esa plata, pues, nos la gastamos entre aquí, entre el grupo, los muchachos que cumplen años, les da un detalle o se les regala 150 mil pesos. Con el sheriff y su alguacil, el técnico Eduardo Lara duerme tranquilo. A mí déjenme las cosas grandes. Cuando yo tenga que tomar una decisión afuera, ya es una decisión mía, pero ya las cosas la manejan ellos y la están haciendo muy bien. Viejas costumbres de los condados norteamericanos, nuevas en nuestra selección, que con orden y mucha disciplina esperan alcanzar el sueño olímpico.